la vida del filmmaker. Tener que caminar y regresar por la toma para que se vea bonito. Se ve un porcentaje bastante ricolino de fotos business. Overpower. Hemos llegado a este sitio, que no es el que íbamos a ir. Íbamos a ir allá arriba y ahorita vamos a ir, pero dice Charlie que es más probable que haya guardias por allá y nos tengamos que ir. Entonces pues hemos venido mejor a este, que se ve bastante mejor. O sea, como estructura puede funcionar bastante, bastante bien. Está abierta esa ventana, no sé, sí, yo. Parece. Ok. Pues sí, como estructura está bastante bien esos tubitos. Creo que puede funcionar. ¿Eh? ¿De lado así? No, de lado, no de frente. Ah, ok, de lado. Ah, ok. ¿Ninguna de estas? Pero mira, ¿es idea? Y ahora está. Es demasiado artesanal, ¿eh? ¿Artesanal? Quiero verte hacerlo. Sí, yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sería hasta más factible echarme un fondo ahí, ¿no? Por aquí, mira. Ahora de aquí. Te sientas en la barbita. No, y subir tú tampoco. Subir no sabe. Ya ves, igual. No, no más fácil. ¿Por? Pues porque subir es que tienes que ir a la ronda así y bajar, que tienes que ir a la ronda así. Más fácil. Pues vale. Verás cómo me quedo atrapado aquí adentro. No, puedes. Hay otra entrada por allá. Tendrías que bajarte. Voy, te abro. Y ya te metes. Es otra ventana. ¿Eh? ¿Abres la puerta? No, la ventana. Es una ventana igual. Ah. Vale, pues ¿Te lo doy? Sí. Mira, nos vemos en la esquina de allá. Ok, ahora te veo. Toma. ¿Por dónde sale el vidrio? Ok. Ah, vale. Se le ha cerrado la puerta. Ah, ok. Y ya aquí pues te subes, no se rompe. O sea, menos de que lo pateas así de que ¡pah! Sí. Vale. Vamos para allá. Dale, me bajo. Ayudas, amigo. Ah, sí. Amigo. ¿Puedes o me la llevo yo? A ver, agárralo. Vale. Amigo. ¿Lo pongo así? Sí. ¿Sí está hablando? Sí. Bueno, bueno. Lo he conseguido, chavales. ¿Esto qué era, Sally? No sé, la verdad.
toma. Y luego para salir supongo que será mucho más fácil. Sí, porque está más fácil. Sí. Vamos a dejar esta abierta. El tope. ¿Fechas? Ah, ok, ok. Esto supongo que sería un elevador o algo así, ¿no? A ver el librito. Pero estamos viendo y esto es de 2015. O sea, que esto se abandonó en el 2015. Más o menos, creo. 2014. O por lo menos dejó de funcionar. 2015, julio. 2015. Julio 2015, es verdad. Ya no. A partir de ahí nada. ¿Traes pluma? ¿Traemos una pluma? Creo que traigo una pluma. ¿Y si apunto algo ahí? ¿Tu gorrito? Te ves bien, ¿eh? Debería comprarte una así. Tuvo la idea de subir, así nomás me lo dice. Ahí está. Sin camisa, sin camisa, lánzala, lánzala. Ahí está, ahí está, ahí está. Ya, ya, ya. Esta escalera me parece bastante estética, así con este acabado de piedra, los hoyitos, la línea esa de ahí. Parece bastante estético, así que vamos a intentar hacer una foto. Lo pones como más o menos centrado en las dos líneas de... Ajá, sí, entiendo. Por aquí yo un poco más arriba, un poco más. Dios, hay una cara pintada en el... ¿Ves? Hay una cara pintada en la pared. Tú, Satanás, ¿eh? Eso es de Satanás. Eso no... Con eso no... ¡Epilepsia! 700 niños en el Japón tuvieron ataques epilépticos. Una, dos, tres. A ver, espera. Sí, ahí estás en el primer tercio. Espera. Vas. Ya nos vamos. Ventana bien cerrada. Estoy bastante cansado y eso que... Bueno, sí he estado algo cansado. Porque hemos entrado, he subido, lo he bajado, he entrado. Hemos salido para que Charlie hiciera unas pruebas de unos sites. Luego hemos vuelto a entrar para que Charlie volviera a hacer el site que quería hacer y lo hemos hecho y ya está. Y ahora ya nos vamos a ir al tocho que está allá arriba, se ve un poquito. Y Charlie técnicamente está ahora subiendo para dejar cerrado el otro sitio también. Y que no sea como que muy fácil de abrir. Ah, mira, está aquí. No lo vayas a tocar, que todavía es una seta del Fortnite, ¿eh? No, mira, una ranita. Sí, la he visto antes. Ponte loca.